como a las 7:53. Debí salir como a las 7:40. Pero bueno, no importa. Ya, me alisté. Y pues, ya, ahorita nos vemos. Los ministros. Vamos a ver. ¿Y él allá? ¿Qué tan inteligente? Él no quiere saber de nada. Qué pecado, está todo sabido. ¿Quién es el monstruo? Ministra de Cultura. Ella se lo puede ordenar. Carmen Vázquez. Ministra de Trabajo. No, espérate. Alicia Arango. Bien. Ministra de Justicia. Gloria Borrero. ¿Les parece justo que estén mirando esta vida? Es que no. No. Estoy mirando el orden. Ahí solo dice ministra, porque me lo sé así. Pero es que no le van a preguntar en orden. Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Espera. José Manuel Restrepo. Ahora vamos con los presidentes. No, ya perdí. Ecuador, Lenin. Bien. Obrador. ¿Y el nombre? Felipe. Andrés. Los dientes y me va a costar a terminar de leer lo que me falta, pero lo voy a leer en el celular, que en el computador me cansa más. Pues ya investigué unas cosas, leí bastante, pero pues aún me falta. Y ya, nos vemos mañana, que me tengo que levantar más temprano porque me toca lavarme el pelo. Solo me alcancé a maquillar las cejas, pero me maquillé en la universidad. Y entonces ahorita nos vemos. ¿Tiene algo de verdad lo que dicen en esto? O sea, ¿te impide ver a unas víctimas que te dicen? Más o menos. ¿Cómo? 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 Sí, yo lo empecé a leer solo al principio, pero como hay tantos libros que tenemos que entregar también ahorita, entonces por eso no he tenido tiempo de leerlo así. Pero de lo que... No. No. Amigos, lo que voy a hacer ahora
es hacer unas diapositivas. Son para el viernes, pero pues no quiero acumular todo para mañana, porque mañana tengo que estudiar para un examen que nos aplazaron. Entonces voy a volver a estudiar mañana. Entonces voy a ir haciendo eso y voy a ver si edito un poco de este video, o sea, para ir adelantando en la edición. Y ya. Y dale like si te parece mi tema, Nacho. Porque es un niño. Y no. Voy tarde, es como mi religión ir tarde, pero hoy es el día del periodista. Bueno, lo celebran hoy en la universidad. Voy como 3 semanas y ya me creo periodista. Y ya, entonces van a ver aquí el school. Entonces les voy a grabar cositas si es que el profesor nos deja ir, ¿no? Es una clase de 3 horas de cultura religiosa. ¡Qué emoción! Bueno, amigos, ya estoy en mi casa. De hecho, ya es de noche, ya son las 8 de la noche. Ahorita hace un rato acabo de llegar porque salí a comprar una cosa porque hay muchos descuentos. Entonces me compré un pantalón en Pull&Bear que me gustó. Se los voy a mostrar. Compré este pantalón, está al revés, o sea, esta es la parte, bueno, en fin. Y pues me parece muy lindo, muy fresco. Y además siento que se puede usar tanto informal como formal. Y ya, estaba entre este y uno como rojo, pero cuando me lo medí era como un leggings. Y eso no me gustó. Y ya, ahora voy a terminar de hacer las diapositivas que estaba haciendo ayer. Tengo que estudiar fotografía, o sea, teoría. Y tengo que volver a estudiar los ministros y todo eso. No sé si les conté, pero el martes, el día que tenía el examen, que les mostré que estaba como practicando con Laura, bueno, no lo hicieron. Fue una charla de psicología y no hubo parcial, entonces es mañana. Y pues ya se me olvidaron algunos, entonces voy a repasar otra vez todo eso. Y ya es tarde, así que creo que hoy voy a dormirme un poco tarde, pero no es tan malo porque mañana no entro tan temprano, entro a las 11. Entonces, pues acompáñenme. Bueno, bebés, ya me alisté. Como pueden ver, hoy estoy un poco más elegante de lo normal.
Y es porque hoy me toca exponer. Soy la primera de la lista en la clase de fotografía, así que me va a tocar exponer sobre una fotógrafa que se llama Cindy Sherman. Le voy a decir a mi amiga que me grabé ahí para mostrarles cómo me va. Deseenme mucha suerte, estoy muy nerviosa. Y pues ya. Como que el man está en un carro atrás, llegó unos feteros, le van a disparar, le disparó, está ahí como en atrás, entonces pan, le llegó una bala, después llegó el cuadro, se lo llevaron a la clínica, como que no se lo llevaron. Acá el productor, al menos en televisión, está diciendo listo, papá, que se lo mandaban a la clínica. La prensa empieza como ese. Sigue. Después llegó y aparece como que llegó como muerte cerebral, pero digamos que ese man está muy atacado. Hay una técnica psicológica. Compré un Subway. Creo que está viendo unos bebés besándose. ¿No? Pensé que era una foto. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar. Nací en Nueva York el 14 de marzo de 1923 y falleció el 26 de julio de 1923 en Estados Unidos. Con 14 años tuve su relación con Alan Arbus, con quien se casó a los 18 años y adoptó como su apellido y también como el conocimiento que tenía de la fotografía. De ahí aprendió la fotografía. Tuvieron dos hijas, una que se llama Don y la otra que se llama Amy.